hago un poco el uso de algunos elementos del flamenco con la intención pues de vestir a la mujer. Entonces, ¿qué busca uno? Retando tu pregunta primera, se está buscando uno a sí mismo. Yo siento que en la música de otros y en la música propia, en otro caso, también, yo me estoy buscando a mí mismo. Aquí en ocasiones en este programa que ya, repito, ya es la tercera temporada, ya tenemos una primera, una donde estuvieron muchos invitados, pero cada uno de ellos yo siempre tenía que presentarlos cómo era, a qué se dedicaban, qué hacían, qué proponían. Pero en este caso, pues, digo, no hay palabras para indicar lo que está promoviendo, lo que está ejecutando, la guitarra. Pero vamos a empezar esto. La guitarra, ¿por qué la guitarra y no otro instrumento o por qué no otra profesión? ¿Por qué elegir la guitarra? ¿Por qué elegir ser músico? Empezamos desde un principio, ¿qué le parece? Bien, yo me atrevo a decir más que uno elija, en este caso es el arte como tal expresión la que elige a uno. Yo siento que uno es un poco instrumento de la actividad, más que uno hacer uso de. Pareciera que hay ciertos hilos, ciertos elementos ocultos que le están llevando a uno por el camino. Yo puedo decir que desde muy niño, tengo unos recuerdos de muy joven, no sé, 6, 7 años tal vez, comencé con una afición muy profunda por el dibujo, por el color, por la forma. Definitivamente esto sin entender yo mismo el porqué, como un gusto, pero que sí entiendo ahora, rebasaba los estándares de los demás infantes como yo. Ya un poco más en mi edad, adolescente, 13, 14 años, me sorprendí al descubrirme como orador, que me era fácil la palabra, la palabra en poesía, pues, de alguna manera la expresión me era muy fácil. Yo llegué como a joven, como adolescente, a sus campeones nacional de declamación. Y todo, bueno, parecía al principio, quien me conocía de muy niño, parecía que probablemente me fuese yo a dedicar de alguna manera a las artes plásticas primero y más adelante a la palabra, a las letras, cosas similares. Sin embargo, ya en ese final de adolescencia, yo me encuentro con la música. Primero con la flauta barroca, la común escolar, y me encuentro con que más que aprender a usarla, pareciera que me manejaba ella a mí. Fue muy fácil en determinado modo la notación musical y cosas similares que aprendí desde el principio medio directamente, resultaron ser muy naturales. Vamos al grado, cuando yo empiezo a estudiar formalmente y veo las dificultades que les causaban mis contemporáneos, yo no entendía por qué a mí no, por qué me había sido tan natural entender las grafías, saber qué era un tiempo y cómo se interpretaba y cómo se medía y cosas similares. Entonces yo empiezo con la flauta. Más adelante, ya conociendo a algunos de mis maestros de secundaria, tocaba un poco de guitarra clásica, pues resulta que me atrae, que me llama mucho la atención la guitarra. Y bueno, como un instrumento además que es muy es popular, de alguna manera muy a la mano y de alguna cierta manera romántica, muy, muy atractivo, muy, puedo decir ahora ya maduro, incluso con cierto aire de sensualidad, con cierto aire muy personal. Puedo decir que instrumentos de aliento ahora no los toco. Las percusiones nunca me han llamado demasiado la atención, más que cuando he llegado a tocar un ensamble. El piano, que es probablemente los instrumentos más atractivos, a mí siempre me ha desagradado mucho. Me gusta la sonoridad, pero el estudiarlo, el estar en contacto con él, para mí es algo muy impersonal. Por tanto, la guitarra a mí, para mí es un instrumento que siento que se funde con el intérprete, que de alguna manera uno le puede abrazar, le puede manipular, puede hacerse uno con el instrumento. Cosa que creo con otro tipo de instrumentos no ocurre. Por ejemplo, ¿por qué la guitarra? Un instrumento estaba a la mano, muy a la mano, que además me ha permitido, desde un principio, me permitió una libertad que otros instrumentos creo que no lo han permitido. Yo lo que estoy escuchando es que desde muy chico empezó a tener una
una super hiper sensibilidad hacia el arte. Normalmente yo me acuerdo de mis años mozos que, digamos, la guitarra era un instrumento, era una necesidad para llevar serenata, para enamorar a la novia, para tener amigos, aunque no supiéramos. Yo, de hecho, yo la compré, pero nunca la pude estudiar. De hecho, mis deditos, me recuerdo, ahorita los tengo un poquito aromáticos, entonces, pues nunca los pude mirar atrás, tener notas, nada de eso. Entonces, uno pensaría que a veces la guitarra es eso, un instrumento de seducción, pero para ciertos intereses. Pero ¿qué más hace? Porque realmente ese espíritu de arte, de artístico, de crear, se dio desde muy chico. No fue una casualidad, pues, no era lo que voy. Pues, bueno, yo insisto en este pensamiento de que de alguna manera uno tiene cierto sino, cierto destino establecido. Y bueno, de alguna manera, ahora que soy maduro, entiendo que esta parte que tú mencionas, que bueno, sin saberlo yo tenía cierto elemento de sensibilidad, a lo mejor cierto entendimiento muy particular que el común no tenía. Y bueno, que de alguna manera fortuitamente pude ir desarrollando. Hay quien le llama vocación. De alguna manera sí, también vocación. En el entendido que el tener ciertas características particulares que lo acerca, lo facilita, no implica que la condición romántica del artista talento o genial. Vamos, a mí me costó mucho trabajo el desarrollar ya condiciones más elaboradas, implica actos de verdadero esfuerzo, de verdaderos sacrificios. Puedo decir, hace poco me preguntaban acerca de lo hedónico, de lo romántico, insisto, puede aparecer el dedicarse a escribir música, ahora que recién ha pasado el día del compositor, el día internacional del compositor. Y entonces yo decía, bueno, que es que a mí la composición, la actividad musical y la composición como tal, fuera de lo que se ve en el escenario que uno ya termina compartiendo, para mí es un acto de mucho sacrificio, a veces puedo decir incluso mucho dolor. Es un acto de desesperación, de búsqueda, y es una búsqueda a veces muy complicada. Aquí hemos tenido a otros exponentes de las artes, y uno de ellos, recuerdo, Marco Pérez de Teatro, que decía en esa ocasión con la mesa que teníamos, que cuando se hace por sacrificio, él decía, ya como estoy escuchando, otra vez, de que si se hace por sacrificio no vale. El arte se ama, el arte se quiere, el arte se crece con él. Entonces le decía a uno de mis compañeros que está a un lado, si para ti es un sacrificio, entonces no vale, entonces mejor dedicar otras cosas, porque si piensas así siempre, vas a tener la idea de que esto no era lo que tú querías. O sea, hay contradicción en lo que dices. No, probablemente no es en tal sentido. Cuando hablo de sacrificio es en el sentido literal de esfuerzo, de dejar prácticamente todo.